fue lo convenido. Queremos solución, 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 queremos solución. Y verdad, no sé si ahí se encuentre el presidente municipal, pero sí me gustaría. Él es una persona, un ser humano, y creo que le interesa saber cómo está la situación en Cuapatap, o si no es que también ya la sabe, pero también a veces evaden las cosas que suceden en Cuapatap. Esta tarde el sindicato de Cuapatap se manifiesta. El sindicato de Cuapatap se manifiesta en contra del ingeniero César Antonio García, director de Cuapatap. Queremos solución a nuestras peticiones, que ya el director había convenido que durante todo el año no han dado. Una de ellas es uniformes de años anteriores, materiales para realizar los trabajos, las tomas, materiales de oficina, vehículos que también son útiles para mover el personal, también las herramientas. Queremos que le den atención a los pensionados, que se les pague su liquidación conforme a ley, conforme a lo que establece nuestro contrato colectivo. Y en esta tarde aquí estamos esperando que el doctor Urría nos pueda tomar en cuenta, ¿verdad? Quizás hemos realizado marchas, y las marchas, en lugar de tener una solución, tenemos hostigamiento contra el personal. Y en esta hora, pues, ¿verdad?, la petición es para el presidente municipal, nuestro presidente municipal, que tenga bien él el tomar en cuenta a este grupo de trabajadores, que lo que pide es solución y cumplimiento a su contrato colectivo. Y que si el ingeniero César Antonio García no es competente para estar en Cuapatap, pues también que lo saque, que se vaya. Porque queremos gente o directores que sepan llevar y trabajar, no que lleguen a perjudicar al trabajador, a hostigar al trabajador, que lleguen a acomodar a sus personas nada más, a su personal de ellos, y los ponen donde ellos quieren. Y hoy nosotros como sindicalizados le hacemos una petición al doctor Gurría, que si él es un ser humano, si él verdaderamente está ahí en ese lugar, creo que está para atender la necesidad y la petición de cada uno de los ciudadanos. Y hoy Cuapatap se suma a muchas de las marchas que han habido en este lugar, manifestándose en contra de su director general, que no ha cumplido con los convenios que se han llevado. Quizás él espera la respuesta o la solución de aquí de presidencia. Entonces hoy acudimos acá para que por medio de esta marcha pacífica, y que bueno, que la autoridad, la fuerza ciudadana, viene a custodiarlo, porque pues ahora sí, nosotros no somos delincuentes y no venimos a agredir a nadie, venimos de una forma pacífica. Y creo que se entiende esa palabra pacífica, ¿verdad? Que venimos para que nos resuelvan las peticiones, no agredir a nadie. Quizás en su momento lo hicimos y tenemos el valor de hacerlo nuevamente porque lo tenemos, pero no es. Hoy venimos de una forma pacífica a pedirle al presidente municipal, doctor Gurría, que él nos tome en cuenta, ya que el ingeniero que él ha puesto ahí en Cuapatap
no tiene el valor y no es competente, no tiene esa capacidad para resolver los problemas en Copacabana. Y hoy estamos aquí para que se den cuenta que quizás el doctor Gurría a lo mejor no sabe el problema que está viviendo en Copacabana, pero por medio del personal que hoy se manifiesta, por medio de esta marcha pacífica, que se dé cuenta de que sí hay problemas en Copacabana y urge al doctor Gurría que lo atienda, que dé una solución al problema de Copacabana. ¡Queremos solución! 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 Y a la vez darle a conocer cuáles son los puntos. Solución a nuestras peticiones que ya el director había convenido que durante todo el año anteriores materiales para realizar las tomas y materiales de oficina, vehículos que de años anteriores, ¿verdad?, no han comprado herramientas. También, ¿verdad?, el personal está siendo hostigado. Hay hostigamiento al personal de antigüedad, incumplimiento de contratos colectivos, pago a los jubilados que han dado su vida en Copacabana, y creo que es justo que ellos también tengan una liquidación para que puedan ir a sus casas a descansar, porque también ellos han entregado su vida a Copacabana. El ingeniero dijo que él ya había sido liquidado por cierta empresa y que él conocía o sabía que un trabajador merece por ley su liquidación y su jubilación. Sin embargo, vemos que todo eso fue pura falsa, es pura mentira. Quizás creímos en él como una persona ya de edad grande que podía darle una solución, una respuesta a Copacabana, a nuestras necesidades. Mas sin embargo, hoy vemos todo lo contrario, que el ingeniero no es capaz y no tiene la capacidad de poder llevar las riendas de Copacabana. Así es que hoy, señor presidente municipal, quizás, pues no puedo decir que esté ahí adentro porque no está, pero el que sea su portavoz, que le digan que queremos soluciones, papá, queremos soluciones. Queremos solución, queremos solución, queremos solución. El cambio ya se dio, es cierto. Estamos siendo oprimidos en nuestro trabajo. El cambio es cierto, se ha dado, doctor Gurría. No tenemos herramientas. El cambio es cierto, ya se dio. Antes quizás por lo menos teníamos carros para movernos. Ahora ya no hay vehículos. Es cierto, el cambio ha llegado a Copacabana, pero no para bien. El cambio ha llegado para mal. Porque es una forma de decirlo. Los directores que llegan, llegan preocupados, pero no preocupados por darle una respuesta para mejoras a Copacabana, sino un beneficio personal. Y quizás esta marcha no va a quedar acá, esta marcha va a seguir, porque la inconformidad, mientras no sea atendida a nuestras peticiones, tenemos que seguir luchando. Y no nos importa, ¿verdad?, quizás desgastarnos en esta marcha, pero creemos que tiene una respuesta. Y hoy, doctor Gurría, este pueblo de Copacabana, estos trabajadores de Copacabana, han venido a manifestarse en contra del director. Así es que hoy lo dejamos para que usted ponga cartas en el asunto y nos dé una respuesta. Si usted es una persona consciente, dése cuenta de que somos trabajadores, no venimos a pelear, no venimos a agredir a nadie. Queremos nada más solución y respeto a nuestra persona, a nuestro sindicato, a nuestro contrato colectivo, y que las cosas se den conforme se piden, ¿verdad? No lo estamos exigiendo, lo estamos pidiendo de buena manera. Así es que, pues hoy, esta es la inconformidad de este sindicato del Copacabana. Esperamos, doctor Gurría, que usted tome cartas en el asunto
libertad y poder estrechar su mano donde usted le dé una respuesta a nuestras peticiones. Queremos solución, 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 queremos solución. Hola, ¿cómo estás? Víctor Palacios en La Barra, podemos entrevistarte rápidamente. ¿Cuál es la situación que prevalece en Papatab que los llevó a este tipo de decisiones de manifestarse pidiendo respeto a sus derechos laborales? Tengo entendido que hubo una reunión en Tuxtla Gutiérrez, la segunda con esta ocasión. En la primera no asistió César García y en esta asistió, pero no hubo solución alguna. Pues de hecho, ahorita todavía están los compañeros allá, ¿verdad? Y quizás, mira, te voy a hablar lo que es el ingeniero César. Mostró un carácter comprensivo, un carácter amable, un carácter que él iba a darle solución a la situación que se iba a incorporar. Pero créeme que ya al momento de llegar al convenio, de la firma ya para estipularlo todo, se echó para atrás. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si él definitivamente nos hubiera dicho que no podía, pues mejor hubiéramos buscado otras instancias para tomar solución o recibir una respuesta a nuestras peticiones. ¿Cuáles son las peticiones en sí? Pues mira, ahorita queremos más que nada el respeto a nuestro contrato colectivo. Uh-huh. El respeto al convenio de las pláticas que hemos tenido con él. Y él lo sabe perfectamente. ¿Cuáles son las pláticas? Mira, es que esto es sobre una revisión contractual. Uh-huh. Y eso, él ya tiene conocimiento de todo lo que yo estoy hablando ahorita. Es nada más que él firme donde estamos en común acuerdo, tanto como él y nosotros. Porque de hecho ya lo hablamos. Claro. Ya lo hablamos. Ya nos pusimos en la mesa y ahí platicamos. Entonces, hay un tema también de personas que se quieren jubilar y que no los dejan jubilarse. Personas con 30 años de servicio entre el comité. ¿Cuál es la situación real? ¿Han pedido ya la jubilación? Dicen que los van a jubilar hasta cuando se les ocurra el ayuntamiento. ¿Cuál es la verdad de este? Pues ahorita dice él que no hay dinero. Esa es la respuesta que da, que no se pueden ir porque no hay dinero. Entonces, creo que dinero hay, porque también él dijo que sí, sí los podía liquidar, sí se podían ir a sus casas a descansar. Y, o sea, al principio dijo que sí, sí había dinero. Es que todo esto ya estaba en el convenio. Todo esto ya era nada más para firmar. Pero a la mera hora no sé qué pasó, que se retractó de todo lo que dijo. ¿Es una falta de seriedad del ayuntamiento? De él. De él como director de Cuapatá. De él. De su persona. Y hablábamos de ética. Él no tiene ética. Yo tal vez no tenga ética porque no tengo un estudio. Pero él supuestamente tiene un estudio, está preparado. Y creo que si da su palabra, la tiene que cumplir. ¿Cuántos trabajadores son de Cuapatab que se manifiestan el día de hoy? ¿O cuántos son los afectados con este tipo de decisiones? Pues por todos somos 300. 300 trabajadores que son afectados por las decisiones de César García. ¿Qué medidas van a tomar? Se habla de... Pues ahorita esperamos la respuesta de lo que nos den de la Junta de Conciliación, porque allá está nuestro líder. Faltó a la primera reunión con la Junta de Conciliación Arbitraje, ¿no? ¿Cuál fue el motivo, el argumento, por qué no fue a esa primera convocatoria? Pues hasta el momento no sabemos. Perfecto. ¿Piensan emplazar a huelga si no se resuelve este asunto? Es que nosotros no. Lo que dicta la Junta de Conciliación y Arbitraje, esa es la decisión que nosotros vamos a tomar. Mientras seguiremos con estas marchas. ¿Qué otras necesidades tienen los trabajadores de Cuapatab? Otras de las necesidades son la herramienta. Hay personal que no tiene herramienta para trabajar. Uh-huh. En las unidades no hay vehículos, uniformes. ¿Cuándo van a determinar ya con decisión si se van a paro o van a seguir esperando lo que le resuelva César García? Hoy esperamos la respuesta en el transcurso de aquí a lo que cabe. Pero una posibilidad, un 80%, 50% que se vayan a paro. Pues como le vuelvo a repetir, no le puedo dar un cálculo porque tampoco esperamos la respuesta ya. Pues. No. Ustedes que tienen trabajo en la calle, muchos, ¿cuántas denuncias hay en Tapachula donde el agua se está regando por no tener herramientas, no se atiende? ¿Cuántas denuncias? No hay herramientas y materiales. Las denuncias hay un montón. Eso es lo que más llega. Pero no se puede atender para empezar. No hay vehículos para trasladar a la gente, no hay material, no hay maquinaria, no hay herramientas. ¿Cómo podemos atender al usuario? Sí. Y es cierto, y entendemos que el usuario sí dice Cuapatab, los trabajadores, pero no somos nosotros.
si la dirección no nos da la herramienta o el equipo para movernos, no podemos hacer nada. ¿Qué le dicen los jefes cuando van y no hay herramientas? Que no hay dinero. Fácil. ¿Esta situación desde hace cuánto se viene arrastrando ya? Pues la inconformidad, usted ya nos conoce, quizás no por buenos elementos, pero la inconformidad que nosotros al marchar damos a conocer, uh-huh, no es porque seamos malos, sino porque exigimos cosas que nos sirven en el trabajo. Claro. Entonces esto en administraciones que han habido en Guapatar siempre ha sido lo mismo, siempre. Y supuestamente el ingeniero llegó con la mentalidad de cambiar, transformar Guapatar. ¿Lo ha transformado? Nada, lo ha empeorado. Trabajar mejor con el antiguo director. Ha sido igual. Entonces, ¿no han pagado Infonavit, dice? No. Ni el seguro. O sea, Guapatar está en deuda con Infonavit del seguro. Y el SAT. Y el SAT también. Que nos está comiendo mucho porque ellos no aportan lo que nos quitan en nuestro recibo. A nosotros nos quitan en un recibo lo que es Infonavit, lo que es Seguro Social, lo que es SAT. Y ellos no lo aportan a las dependencias esas. Entonces, ahora ellos a nosotros nos echan la culpa. Cuando nosotros en nuestro recibo ya está quitado el dinero que nos quitan. Ustedes cumplen con sus impuestos. Con los impuestos, todo. Y Guapatar no paga. Y Guapatar no paga. Entonces, esa es la inconformidad de todos los compañeros. Y ahorita también tenemos que la ciudadanía quiere que nosotros lo atendamos bien. Pero allá, que nos dan una manguera toda que a ratito ya se pudre y queda otra vez la fuga, entonces no le podemos dar buen mantenimiento a las tomas domiciliarias, porque están en mal estado, igual las herramientas que usamos en mal estado, ¿ah? Cuando metemos un drenaje ahí tenemos que andar buscándole cómo lo vamos a hacer a puro marro, porque no hay ni maquinaria para abrir, y él siempre argumenta de que nosotros somos huevones. ¿Pero huevones en qué? Si nosotros siempre andamos abriendo las calles y a veces la gente se manifiesta, no, es que ustedes por abrir calles son, si las abrimos y la gente tiene razón de manifestarse porque ellos no las mandan a bachar. Entonces ese es el problema que se ha venido arrastrando. Ahorita con esto de la revisión contractual, él está poniendo muchos peros. Está poniendo muchos peros, ¿por qué? Porque él nos echa en cara lo del SAT. Pero ese no es problema de nosotros. Nos lo están descontando en nuestro recibo. Ahí viene el descuento. ¿Es una desorganización en la administración de Guapatar? Es una organización. Sí. Y él siempre dice que nosotros somos huevones. ¿Pero huevones en qué? Y todo el día nos andamos asoleando. Y no es de 2-3 años. Hay compañeros de 30, 35 años. Los que se van a pensionar. Y hay uno que ya es enfermo. Hay un compañero que ya está enfermo. Y no se puede pensionar. ¿Cuál es el argumento de que no se pueden pensionar? ¿Qué argumento? Porque dice él que es mucho dinero, pero ellos ya dieron toda su vida aquí en el Guapatar. Y entonces... ¿Qué dice con consideración a que ya lo expusimos? ¿Qué dice? Nosotros ya se lo expusimos, pero mañosamente allá fueron a cambiar las cosas. O sea que nosotros teníamos el emplazamiento a huelga el 29 de noviembre. Y cuando fueron allá, se dieron cuenta que mañosamente estaba hasta febrero del otro año. ¿Quién cambió esa información? Pues ahí yo pienso que fue el director, porque no hay otra solución. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Entonces lo fuimos a ver y por eso el señor director se puso a pelear con nuestro apoderado legal de nuestro sindicato. Él se puso a pelear y cuando nosotros tuvimos otra reunión hace 3 días ahí, cuando vio a nuestro apoderado legal salió huyendo, que no quería verlo a él ahí. Si él es apoderado legal del sindicato, entonces tiene que estar con nosotros. Porque tal vez a nosotros nos pueda decir mentiras, pero como él sabe de todo esto laboral, pues sí, quiso regresar, pero es una falta de respeto hacia la directiva. De no haber solución, ¿habrán el llamado en su oportunidad al gobierno del estado? Sí, tenemos que hacer el llamado porque nosotros no vamos a dejar de luchar hasta que no se resuelva esto. Y todos los compañeros están dispuestos a estar tirados, si es necesario, ahí en las oficinas, aquí o donde sea, hasta que haya solución, porque ya estamos cansados de que administraciones van, administraciones vienen y solo a robarse el dinero vienen, porque a los trabajadores le echan la culpa cuando ellos 47, 20, 22 millones de pesos se llevan. Ahorita acaban de hacer una, como le dijera yo, una auditoría al Guapatar y sale que los directores anteriores 106 millones de pesos salen debiendo. Y a ver si ellos los hacen que paguen. No.
dice la solución. Y el pueblo que dice, no, dice, ellos dicen, porque les pagamos a los trabajadores, dice, no podemos, le subimos el costo al agua, pero mentira. Ellos se llevan el dinero, por eso es que le suben a las tomas domiciliarias. ¿Los ha atendido el alcalde Oscar Gurría? ¿Sabe de esta situación? No nos ha atendido ni nos ha dado la cara ya. Yo se lo digo al alcalde porque la verdad, él dijo cuando iba a entrar que iba a ver la solución de Cuapatap y hasta hoy no veo nada. ¿Han buscado el diálogo con él? Se ha buscado el diálogo, pero no ha habido diálogo con el doctor y no sé, ya estábamos a punto de firmar y ahora sale el director con que nada, con que se niega a firmar. Entonces no sé a qué está jugando él. Nosotros obtuvimos informaciones y siempre ellos nos dicen, es que Copatal le entra poco dinero, cuando Copatal le entra dinero, porque no depende de los trabajadores, depende de todos los usuarios. ¿Cuántos usuarios no son? ¿Cuántos usuarios no son? Y hay unos que les cobran unas grandes tarifas. ¿Y a quién le echan la culpa a los usuarios? A los trabajadores, que por culpa de nosotros, cuando hay aquí trabajadores que ganan 1,300 y como se lo dije al director, usted come a la quincena con 1,300 y con su familia. No come y sin embargo no les quiere dar aumento. Cuando dijo el doctor la cuarta transformación de López Obrador, dijo que iba a aumentarle a esas personas para que pudieran comer, para que pudiera su familia salir adelante. Sin embargo, ya va un año, ya vamos para 2 años y no hay solución. Entonces, nosotros por eso estamos manifestándonos. No estamos haciendo, nosotros venimos manifestándonos, pero pasivamente. Ya si no llegamos a una solución, los compañeros están dispuestos a lo que venga. Hoy fue la marcha y que una llegó aquí al Palacio Municipal. ¿Se van a retirar, van a continuar, van a quedarse aquí en el Palacio Municipal? ¿Cuál es la estrategia? No, ahorita nomás marchamos aquí y ya a ratito nos retiramos. Pero si allá el director no llega a una solución con nuestro líder, pues ahí va a ser el problema. ¿Va a ser el problema? Sí. Ahí va a seguir el problema. ¿Esperan que lo reciban el ayuntamiento ahorita? Sí, sí. Antemano, nosotros lo que pedimos es una solución. Perfecto. Una solución a este problema. Gerardo. Porque la verdad ya estamos bastante cansados de que nos estén engañando. Entonces, le pedimos a ustedes, antemano, que también lo hagan saber a la ciudadanía. Su mensaje a Oscar Gurría y a César García. Y el mensaje al doctor Oscar Gurría, que él busque la manera de solucionar este problema a los trabajadores. Ya que nosotros venimos a defender nuestros derechos. Que nos pertenece nada más como trabajadores. Puro trabajador, ya estamos cansados de que él nos ande engañando. Pero también los que están aquí en la calle. Claro. Gracias. ¿Se lo den? A ver, ¿qué dice la mayoría? ¿No va a la oficina? Sí. Vámonos a la oficina entonces. Vámonos. No se diga más. Ya me llevas cargado, güey. Vamos a ir marchando otra vez. Nos vamos a ir por la sexta, compañeros. Vámonos marchando por la sexta. Bueno, amigos de La Barra, ya lo vieron ustedes, ya lo pudieron observar, la manifestación de los trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula al Parque Central. Aquí están exhibiendo lo justo, los derechos laborales, y por supuesto este tema que ya había exhibido en La Barra, el tema de los trabajadores por más de 30 años de servicio que no los han querido jubilar y que los quieren mandar hasta 20 meses después, mi estimado. Fíjate que es algo lamentable porque así como mencionaban hace un momento los trabajadores, pues es dinero que está entrando, es dinero que está recolectando el Comité de Agua Potable y Alcantarillado, lo cual es lamentable sobre todo porque pues se supone que César García es empresario, es gente del pueblo y pues ahora sí, por intereses y económicos, intereses de su jefes, pues de alguna forma está dando
pues esa puñalada que no debería sorprendernos, claro, porque ya ves esa deuda que tiene cuando era empresario. Sí, una de 20 mil pesos con Banchiapas, ¿no? Entonces, no nos debería sorprendernos. No debería sorprendernos que una persona como él esté al frente, sobre todo en una administración corrupta como la que está distinguiendo a nuestro alcalde Óscar Gurría, y pues acompañado también de la señora presidenta del DIF, porque hay un problema también en el sindicato único del DIF, donde pues los trabajadores han estado manifestándose, que pues ciertamente es la misma situación y que de alguna forma pues hay que esperar, ¿no? Bueno, pues ahí está el reporte de La Barra desde el Parque Central, esta manifestación de los trabajadores de Coapatap. Vamos a tratar de, bueno, le hemos dado seguimiento y vamos a tratar de entrevistarlos ya más con calma, ojalá esto se resuelva. Y aquel cabrón que está aquí en el Palacio Municipal, pues también, pues ponga a chambear, ¿no? César García también. Nos vemos, no se olviden. Yo creo que sí están, ¿no?, chambeando, pues están chambeando, pero para ellos. Para lo suyo, ¿no? Gracias. Gracias, Adrián. Hasta luego.